Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Life in Music, en una edición especial en viernes, porque como saben, hemos estado haciendo estos programas sábados y domingos. Pero bueno, hoy es un día increíble para nosotros, para la comunidad Music and Arts y para la comunidad jalapeña. Tenemos el honor y la fortuna de contar con un grandísimo invitado, una leyenda de la música a nivel mundial, del Latin Jazz, el mejor baterista de la historia del Latin Jazz. Y bueno, les dejo este video para que sepan más de nuestro artista invitado. Horacio El Negro Hernández, originario de La Habana, Cuba. Comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes de La Habana. Durante esos años comenzó a tocar con el saxofonista Nicolás Reynoso, a cuya banda pertenecía también el pianista Gonzalo Rubalcaba, con el que tiempo después tocarían juntos en el grupo Proyecto. Con este grupo apareció por primera vez en el extranjero y se hizo una reputación internacional en los círculos musicales. Durante 7 años recorrió el mundo con este grupo y grabó 7 álbumes. Hernández ha tocado en los Estados Unidos con diferentes grupos de pop, rock, jazz y jazz latino, incluidos muchos álbumes de los cuales ha recibido premios como el Grammy. Hernández posee un premio Grammy por el álbum de 2001 Latin Jazz, Live at the Blue Note, con Michel Camilo y Charles Flores. Desde 2004, Hernández ha grabado y viajado con su propia banda, Italuba. En julio de 2010, Hernández recibió un doctorado honorario en música del Berklee College of Music. Además, Horacio, el Negro Hernández, aparece en conciertos y estudios en todo el mundo. Ha tenido tiempo para emitir libros y videos instructivos como Conversaciones en Clave y Viaje a Través del Tiempo. Es un gran honor tener el día de hoy en Life in Music a una gran leyenda de la música. Con ustedes, el maestro, el Negro Hernández. Bien, pues ya estamos aquí, maestro. Maestro Horacio, el Negro Hernández, bienvenido. Antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Toda la comunidad de Music and Arts Institute y de Jalapa estamos profundamente agradecidos con usted. Es un gran honor, un gran honor. Y bueno, no tiene idea de cómo ha marcado nuestras vidas, en especial mi vida. No soy baterista, pero sigo su carrera desde que tengo 15, 16 años. Y es un honor increíble. Jamás pensé tener la oportunidad de platicar con usted. Gracias, maestro. Un placer, Chris. Un placer estar con todos los televidentes, los videntes de Music and Arts Institute de Jalapa. Y con todos ustedes, un placer inmenso. Gracias, maestro. Pues, ¿qué le parece si empezamos? Vamos a ello, ¿no? Ajá. Perfecto. Bueno. Me gustaría partir desde sus inicios. ¿Por qué escogió la batería como su instrumento? ¿Hubo alguno antes o siempre fue la batería su gran amor? Bueno, yo nací en una familia muy musical. Mi abuelo tocaba la trompeta y mi papá se dedicó más a la musicología, ¿no? Y mi hermano mayor también súper inmiscuido en la música. Y la batería fue un amor de niño, ¿sabes? Yo pienso que la batería tiene una relación muy especial con el niño. Y nosotros, los bateristas, también tenemos que tener ese niño siempre vivo dentro de nosotros que quiere divertirse y jugar, ¿no? Yo llamo a mi batería, mi pequeño estudio, yo lo llamo el parque de diversiones. Sí. Y es un parque muy grande el que usa regularmente. Es muy grande porque de uno grande se puede hacer uno chico. Sí, sí, sí. O sea, si necesitas solamente 2 tambores y el bombo, lo tienes ahí, ¿no? Claro.
Muy bien, maestro. ¿Y cuáles fueron sus primeras influencias? Me imagino que pues fue música cubana, pero influencias del extranjero le llegaban a usted. De repente, tal vez en aquellas épocas era más complicado acceder a cierta música. ¿Cómo fue para usted ese proceso? Sí, pero bueno, como te decía anteriormente, mi abuelo tocaba la trompeta y era totalmente seguidor de la música tradicional cubana, ¿no? De lo que se conoce como el son. Sí. El son cubano. Y mi padre fue la persona más adicta al jazz que ha tenido Cuba y bueno, tan adicto que ya no era ni músico en sí, sino musicólogo, y se dedicó a llevar los programas de la jazz, de jazz de la radio cubana por más de 30 años. Ya, ya. Y mi hermano, 3 años mayor que yo, estaba en su digamos, su furia de juventud con los Beatles y los Rolling Stones y todo aquel auge del rock and roll que hubo en los 70, de rock y de música, digamos, anglosajona y norteamericana, ¿no? Entonces en casa un poco que se fajaban para tener la radio. Mi abuelo quería tocar su música, mi papá la de él, y mi hermano. Y entonces un poco que la música de mi abuelo para mí era la música antigua, ¿no? La música de la gente mayor. Y la música de mi papá era un poco, ¿no? Era completamente incomprendida para mí siendo un niño, ¿no? Y entonces ahí estaba mi hermano, como te decía, con los Beatles y toda esta corriente. Y un poco por ahí fue que me entró, que me picó el bichito, ¿no? Ya, y ya que tiene pues este mundo de influencias y de información, pues debió ser complicado, ¿no? Estar escuchando la música de su abuelo, sobre todo a la edad a la que usted empezó a desarrollarse en la música y el jazz, ¿no? Hay que tener pues cierta madurez, tal vez. Exacto. En cuanto a nuestra edad y también musical para poder apreciar más esos géneros. Y tal vez es algo más inmediato el rock, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, siempre partió desde la batería, ¿no? O sea, además está decirte que yo conozco a todos los bateristas de este mundo, a todos, de todos, quizás de todos los estilos. Ya. Y entonces un poco, si te empiezo a hacer este viaje musical desde la batería, quizás comenzó con Ringo Starr y después Charlie Watts y John Bonham de Led Zeppelin y Bill Bruford de Yes, y Bruford un poco que me empezó, la música de Bruford empezó a hacerse familiar con lo que se le llamó el jazz rock, que fue una mezcla de todos los estilos que también se hizo muy popular en los 70 y los 80. Y como bien lo dice el nombre, jazz rock, de ahí estaba muy cerca el jazz. Y de ahí descubrí a través de mi padre lo que era el jazz afrocubano, Dizzy Gillespie, con toda la mezcla que él hizo de música afrocubana y jazz. Y entonces ahí llegué a la música de mi abuelo también, ¿no? Pero no es menos cierto que absorbemos, sobre todo de niños, absorbemos muchísimo toda la música que está en nuestro entorno. O sea, la música cubana nunca fue, quizás nunca fue de mis músicas favoritas, de mis estilos favoritos cuando era un adolescente, un niño, pero estaba alrededor mío todo el tiempo. O sea, aquí en Cuba los tambores suenan a diario, a todas horas, siempre. Aquí se respira el ritmo de la música cubana constantemente, ¿no? Entonces, por ahí vino el viaje, ¿no? No, jazz, música afrocubana. Ya. Ahora que menciona esta cuestión, ya tocaremos el tema de la música cubana
y del jazz. Pero bueno, algo que caracteriza a todos los invitados de Life in Music es que han pasado por géneros como rock. Y a mí se me hace muy, muy valioso que usted comente esta cuestión de la influencia de Ringo Starr, John Bonham. ¿Cómo usted llevó eso al jazz? ¿Hay parte de esa esencia en usted, aun cuando está tocando Latin jazz o está tocando son? ¿Hay alguna forma? Sí, yo diría que cada estilo de música tiene sus peculiaridades, ¿no? Tiene su energía con la que debe ser interpretada, tiene su manera de en el caso nuestro baterístico, de golpear los tambores, de con la intensidad que se toca, todas estas cosas. Y yo pienso que todo eso es válido en todo tipo de música. O sea, si uno puede llevar esa energía del rock a la música afrocubana o al jazz o a otro tipo de música, me parece muy positivo, porque seguramente esto está basado, digamos, en tratar de envolver a la mayor cantidad de gente posible también, ¿no? Hacer una fiesta, como se dice. Claro. Y bueno, usted está influenciado por esos estilos que son agresivos, y eso lo escuchamos en su música, ¿no? Usted, como decimos aquí, toca muy caliente, y eso pues proviene de todas esas influencias latinas y anglosajonas. También ese sonido del rock lo implementa en su afinación. De la batería. Oh, es que realmente yo no trabajo con un solo set de batería o con una sola afinación, ¿no? O sea, todas estas cosas son estilos y cosas en los que la batería se adapta a estos estilos. O sea, que depende del artista, depende del tamaño del grupo, de cuántos integrantes haya, depende de si tiene percusión, si no tiene percusión, depende si hay metales, por ejemplo, que ya con una banda con metales se necesita un poco más de energía, digamos. Entonces todo esto puede cambiar completamente de acuerdo a la música que vamos a interpretar, ¿no? Claro. Y maestro, ya mencionó algunos de sus artistas que lo influenciaron dentro del rock. Y ya que empieza a descubrir este mundo del Latin jazz y también del son, me imagino también el bolero cubano. ¿Quiénes son esos artistas locales que empiezan a influenciarlo más a usted? Bueno... Esto es una tierra de percusionistas y de bateristas. Y por supuesto, yo diría que en primer lugar habría que mencionar al gran Enrique Pla, baterista del legendario grupo Ilatere, de aquí de Cuba, ¿no? Y él fue como el Ringo Starr y el Buddy Rich de todos nosotros a la vez, ¿no? Porque es un grupo de música afrocubana y de jazz, pero un grupo con una energía muy potente, ¿no? Muchos metales, mucha percusión. Entonces, un poco por ahí, toda mi generación, todos nosotros quisimos o jugamos inclusive a ser Enrique Pla. Yo soy Enrique Pla, cuando me sentaba en mi casa a tocar con las cazuelas y los cacharros, ¿no? Y quizás él fue la mayor influencia, digamos, creciendo. Pero hay muchos también, está Calixto Oviedo, Fidel Morales, hay muchos grandes bateristas que influenciaron a mi generación aquí en Cuba. Pero yo diría Enrique Pla, Guillermo Barreto, o Alfredo Reyes, el padre,
Sí, por ahí. Ya, ok. Y usted desde muy temprana edad empieza a trabajar en los estudios EGREM, ¿cierto? Sí. Usted ahí se encarga únicamente de hacer grabaciones discográficas, obviamente tocando como baterista, o también había esta cuestión de hacer giras con los artistas que iban a grabar. ¿Cómo fue eso para usted y a qué edad empezó a trabajar en EGREM? No, esto era un estudio, es todavía el estudio de grabaciones más grande que hay en Cuba, ¿no? También es un sello disquero. Y entonces en aquella época habían aquí en Cuba muchos cantantes que no tenían grupos, solistas, digamos, no solo cantantes, sino instrumentistas también, pianistas y guitarristas que no tenían sus propios grupos. Y entonces en el estudio ahí se le hacían todos sus discos, ¿no? Y esto sucedía, siempre estuvo sucediendo a la vez que trabajaba, o sea, que tocaba con grupos profesionales en toda la ciudad. O sea, todavía no habían empezado, digamos, las giras internacionales como tal. Sí, así hacía giras por Cuba, pero me interesaba mucho más estar en el estudio, estar aquí en La Habana y trabajar con los grupos con los que trabajaba aquí en La Habana, pero estar siempre en el estudio, que fue quizás una de las escuelas más grandes que yo he tenido en toda mi carrera. ¿Qué fue lo que le dejó en específico, si pudiera mencionarnos alguna cuestión, el estudio que no haya podido recibir esa lección del estar tocando en vivo? Bueno, el estudio tiene la grandísima ventaja de que puedes escuchar inmediatamente lo que acabas de hacer. O sea, sabes lo que hiciste bien y lo que no hiciste bien en el momento, ¿no? Y esa era una ventaja inmensa, sobre todo en esos años. Estamos hablando de tiempos en los que no existía el internet, no existían prácticamente ni las cámaras de video aún, ¿no? Entonces, por supuesto, el en vivo para mí es muchísimo más importante, si se podría decir, que el estudio. El estudio, tú te puedes equivocar y se vuelve a hacer y no sucede nada. O sea, en vivo es ahora o nunca, habla o calla para siempre, ¿no? Claro. En el estudio tú siempre tienes la posibilidad de volverlo a hacer, de grabar inclusive un pedazo, no tienes ni que volver a hacer toda la canción, sino haces solamente la parte que no te salió bien y perfecto, ¿no? Lo que pasa es que también todo eso ha cambiado mucho. O sea, yo te estoy hablando de un estudio de grabación en el que trabajaban, digamos, al menos entre 12 y 15 arreglistas diferentes, ¿no? O sea, yo veía partituras de batería de 15 arreglistas diferentes toda la semana. O sea, este arreglista hacía un disco, pero ya el próximo disco lo hacía una persona que concebía la música completamente diferente y la escribía completamente diferente, ¿no? Y sobre todo la parte de la lectura, que es muy importante y eso se está perdiendo en estos días y es una pena que se esté perdiendo porque la lectura es la manera más, no sé cuál es la palabra, la manera más perfecta que existe para transmitir una música que no existe, algo que no se ha tocado nunca, Claro, ¿no? es la forma de comunicarnos entre músicos. Exacto, de la manera en que más rápido podemos empezar a comprender qué es lo que quiere esa revista es a través de un papel escrito. Qué bueno que lo comenta, maestro, porque definitivamente la lectura es parte del lenguaje universal del músico. Podemos no hablar el Exacto. mismo idioma, pero si somos No, músicos, ahí está hablamos el resuelto mismo todo. idioma. Claro que sí. Sí. Oiga, maestro, y parte de esta cuestión que trabajó en los estudios EGREM,
como sesionista, también la lleva a cabo. Muchísima gente tiene curiosidad por esta parte de su carrera. En el disco Supernatural de Carlos Santana, que es uno de los discos más premiados de la historia, una obra maestra. Yo recuerdo, tenía alrededor de unos 10 años cuando sale ese disco, y me acompaña pues varios años de mi juventud, de mi niñez. Fue un trabajo increíble, dentro de muchos que usted ha hecho, pero este pues logró una trascendencia comercial y mundial muy, muy particular. ¿Cómo fue para usted la llegada con Carlos Santana y después el grabar este disco? Oh, imagínate, yo sé que tú puedes relacionarte a esto que voy a decir, ¿no? O sea, al haber comenzado a tocar con Santana, fue como que un muchacho de Jalapa, como un niño de Jalapa, que estudiaba aquí, ahí en Jalapa, y crecido ahí, de pronto empecé a tocar con Carlos Santana. Es algo que es prácticamente imposible, algo que no sucederá jamás si uno lo planea, ¿no? Sí. Y ya el disco eran los inicios de este cambio radical que ha tenido el mundo de la música universal, ¿no? Ya ese disco se hizo en el año 2000, y precisamente por esa época fue que comenzó a ser mucho más importante la promoción y la comercialización de la música que la música en sí, ¿no? O sea, en los tiempos en que yo estudié y crecí, yo recuerdo que los periodistas perseguían a los artistas para hacerle una entrevista. Esto ha llegado al punto de virarse completamente al revés, y ahora son los artistas los que persiguen a un periodista para darle una entrevista, ¿no? Y entonces Supernatural fue como la afirmación de que algo verdaderamente pandémico iba a comenzar a suceder o estaba sucediendo. Ya, no es que a mí no me guste esa música o que no me guste ese disco. Sí me gusta la música y sí me gusta ese disco. Pero si tú me pones a escoger entre todos los discos de Carlos Santana, para mí seguramente ese es el último, que te diría. Ya. Increíble, maestro. Realmente, pues que tenga esta visión del disco es algo muy, muy valioso para nosotros saberlo de usted. Y sí, precisamente en esa época es que se empiezan a vender millones, millones de discos. Yo recuerdo que se hablaba de que salía un disco pop y de repente en Japón se había vendido en una semana 1 millón de copias. Y bueno, del Supernatural ni se diga, ¿no? O sea, fue un boom. Una bomba mundial. Y ya nos dio su perspectiva en cuanto a en qué lugar pondría este disco de Carlos Santana. Y para usted, ¿qué cambió a raíz de eso? ¿Hubo algún cambio? O sea, en cuanto a la proyección que le dio, ¿usted cómo se sentía? Sí, seguro que hubo un cambio muy grande. O sea, es lo que te digo, es un muchacho de Jalapa que ya no solo está tocando con Carlos Santana, sino que ahora lo conoce el mundo entero, ¿no? Seguramente llegar a trabajar con artistas de ese nivel, de ese calibre y con esa trayectoria es un regocijo enorme. Sí. Y en la parte
de la comunicación con sus compañeros de base, porque hay timbales, hay congas. Por lo que yo me estuve documentando, ellos agradecen mucho la forma en la que usted grabó ese disco, porque mencionan que les facilitó el trabajo. Debe ser increíble que músicos de esa talla se expresen así de usted. Sí, ahí, por ejemplo, ahí volvemos a hablar del rock y del jazz y de todos estos otros estilos de música, ¿no? Generalmente en estos estilos de música hay un baterista y ya. O sea, las bandas de rock generalmente tienen un baterista, ni siquiera un percusionista, solamente un baterista y ya. El jazz también es un solo baterista. La música cubana en Cuba, nosotros, cada grupo que existe en Cuba tiene al menos tres o cuatro percusionistas y tres cantantes que están tocando instrumentos de percusión también. O sea, es una familia de percusión, ¿no? Y si hay una cosa que aprendemos a través de nuestra música cubana desde muy niño, es a eso, a trabajar en familia y a conversar entre la sección de percusión, ¿no? Y seguro que eso fue uno de los por qué ellos estuvieron cómodos trabajando conmigo, y es por la razón de que yo conozco el rol de un percusionista en una banda y sé cuando le toca al percusionista decir lo que quiere decir, y sé que en ese momento yo tengo que acompañar y que hacerle un colchón a ese percusionista para que él pueda decir lo que quiere de la manera más clara y más directa posible, ¿no? Sí, tal vez de repente pudiera parecer que no luce en ciertos momentos el trabajo del baterista, pero es el que está dando pie a todo. Yo siempre he creído que el baterista, en un buen sentido, tiene el poder de destrucción, ¿no? O sea, va dirigiendo al ensamble, al grupo, a la big band, hacia un buen puerto, ¿no? Sí, seguramente. Pero de eso somos responsables todos en la banda. O sea, la famosa frase de que el baterista es el que lleva el tiempo y el responsable del tiempo, yo no creo que sea muy exacta. Yo pienso que el tiempo de una banda tiene que estar en cada uno de los integrantes de la banda y en todos por igual. Y si esto va a levantar y va a subir, tenemos que subirlo todos. Claro. Y si vamos a bajar, tenemos que bajarlo todos, ¿no? O sea, quizás lo más importante sea escuchar, ¿no? No es tocar. Tocar es algo que nosotros tenemos que aprender a dejar que sea lo que estamos escuchando lo que nos dicte qué es lo que tocamos. Claro. Y no a la inversa. No estamos tocando y no oímos nada de lo que está sucediendo alrededor porque estamos tocando. No, esto es todo lo contrario. Estamos enteramente alerta a todo lo que está sucediendo para poder responder, para poder conversar en la música. Claro, es una negociación, por así decirlo, entre todos los músicos, claro, entre el grupo, claro, la manera de sentir los estilos, ¿no? Sí. Oye, maestro, también quisiera preguntarle acerca de un video un documental más bien, que marcó también la vida de muchísimas personas, que fue ahí donde realmente yo lo conozco, es el documental Calle 54, donde tiene la participación con el maestro Michel Camilo y con Anthony Jackson en un tema que se llama From Within. Y es brutal. Yo recuerdo, un amigo me presenta este video y me voló la cabeza. ¿Cómo fue para usted empezar a trabajar también con Michel Camilo, con Anthony Jackson? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, Michel
A Michel ya yo lo conocía de antes, o sea, yo trabajé allí en Cuba. Los últimos 10 años que viví en Cuba trabajé con Gonzalo Rubalcaba, que es uno de los pianistas más y de los músicos más espectaculares que tenemos en el planeta hoy. Y tocando con Gonzalo, sobre todo en festivales de jazz en Europa, yo eso, Michel estaba tocando en los mismos festivales. Y allí nos conocimos y nos hicimos amigos, ¿no? Y después cuando yo me mudé a Nueva York, igual nos conectamos y fue solo esperar que yo tuviera toda mi documentación, regla para poder viajar y comenzar a girar. Y ahí ya entré en el trío. Y Michel es uno de esos músicos que son una gran escuela para, sobre todo para un baterista, bueno, para un bajista también, o para cualquier músico, ¿no? Pero para un baterista es una gran escuela. También Michel venía de haber trabajado con su trío, con Dave Hueco, por muchos años. Era un baterista que también nos marcó a toda mi generación. Sí. Entonces un poco esa fue la... Ese es el porqué esa batería de calle 54, que no es una batería convencional. No. O sea, Michel un poco quería escuchar su música como la tocaba de vuelta. Ya. Pero yo estaba enteramente convencido de que haberme puesto a imitar a Dave Hueco 100% para tocar la música de Michel hubiera sido muy fatal para mi carrera también. Porque quizás era el momento en el que yo estaba tratando de buscarme o de encontrarme quién era yo en la música, ¿no? Y entonces por eso fue que nació esa batería con un bongo y un timbal pequeñito. Y fue una invención maravillosa, solo que esos eran instrumentos muy difíciles de conseguir en cualquier lugar donde tocábamos. Entonces tuve que terminar yo cargando con todos aquellos tambores por el mundo entero. Por unos cuantos años. Sí. Sí, porque su set ahí es algo grande y bueno, pues sí, debió ser una labor. Me encanta esto que comenta de buscar su propia voz, porque lógicamente, pues Michel Camilo no quería un Dave Weckl latino, o sea, quería a Michel Camilo, perdona, a Horacio el Negro Hernández, y quería su lenguaje. Entonces, obviamente usted toma como referencia el trabajo ya hecho de Dave Weckl en la música de Michel Camilo, pero le da su propio sello. ¿Usted cree que en ese punto es donde ya define su propia voz o todavía tarda unos años más? Yo sé que es complicado, como que siempre se está en evolución. Sí, por supuesto que la evolución no parará más. Sí. Pero fue un momento importante precisamente por eso, ¿no? Porque yo estaba verdaderamente ligado a tocar como alguien, completamente en contra de tocar como alguien. Y entonces, bueno, para lograr eso tuve que prácticamente cambiar de instrumento. Era un instrumento que se toca igual, pero no se toca igual. O sea, en vez de los tambores de aire, yo tenía un bombo y un timbal. No, ya esto le cambiaba completamente la perspectiva a la batería. Claro. Ya era un instrumento más multirecursivo, ¿no? de muchos tonos de percusión también. Sí. Y podría, los bateristas están preguntando mucho esto, si les podría dar un tip de cómo es que implementó estas percusiones en su set de batería, algún tip de estudio. Bueno, el primer tip de estudio
es seguramente familiarizarse con música que envuelve todos estos instrumentos. Y eso es, por supuesto, la música cubana. Todos estos son instrumentos que fueron nacidos en Cuba. A tu madre, el timbal, todo eso nació aquí, y aquí nació la manera de enlazar todos esos instrumentos en una sola entidad, en una sola familia. Entonces es muy importante conocer la historia de la música, es muy importante. Si vamos a estudiar música, cualquier estilo, ¿no? Irnos a la raíz de ese estilo. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Cómo se tocaba cuando comenzó? ¿Cómo lo que esta persona dejó, el próximo lo hizo de otra manera, sin dejar de saber lo que le habían dejado? ¿No? Eso es muy importante, escuchar música, muy importante. Claro. Escuchar música que tiene una sección de percusión grande, y en la que esta sección de percusión está constantemente conversando. ¿No? Sí. Eso completamente parte de ahí. Ok, maestro. Pues ahí está, bateristas que estaban preguntando acerca de los tips. Y bueno, o sea, yo sé que el maestro podría dar muchísimos. También, pero vamos a una parte también, que es cuando usted lo invitan al Modern Drummer Festival, que ha participado en varios. Uh-huh. Y pues ahí tuvo también la oportunidad de mostrar su propia voz, su lenguaje, para todo el mundo. ¿Cómo fue esto también para usted? Tal vez en algún momento de su carrera usted se da cuenta, ¿no? Que ya pasó a otro nivel, ¿no? Que obviamente lleva un proceso en el cual se da cuenta que se vuelve un profesional, pero aquí ya está teniendo una exposición a nivel mundial increíble, ¿no? Sí, pero es que yo no sé. Yo pienso que ninguno de nosotros pensamos mucho en esas cosas, o pensamos en esas cosas. ¿Sabes? O sea, la pasión y el amor por nuestro instrumento y por la música es tan profundo y tan grande que no estamos pensando en si te conocen, si no te conocen, si eres popular, si no lo eres. O sea, definitivamente haber tenido la inmensa oportunidad de tocar en el Modern Drummer Festival fue un sueño que se hizo realidad. No, y otra vez, es como si un muchachito de la Jalapa lo invitan a tocar a Modern Drummer Festival. Es exactamente igual. O sea, yo he tenido la fortuna de estar un par de veces, dos o tres veces en tu tierra, y verdaderamente no existe mucha diferencia entre la manera en que nosotros crecimos, que crecemos y no. ¿Sabes? Sí, y existe la similitud en cuán lejos podemos ver todas estas cosas grandes, como el Drummer Festival, Carlos Santana, Michel Camilo, ¿no? Aunque me haya invitado a ese primer Modern Drummer Festival, fue totalmente un sueño, y sobre todo porque me invitaron a tocar con un músico que es mi ídolo también, y uno de los músicos que siempre he adorado tocar con él, ¿no? Es el bajista John Patitucci. Entonces, eso sucedió de una manera tan loca, si se pudiera decir, porque en ese tiempo que íbamos a hacer el Modern Drummer Festival, en ese tiempo yo estaba tocando con Santana, con la banda de Santana, y no teníamos trabajo en ese tiempo. Y habían vacaciones.
y por eso fue que se coordinó todo para el Modern Drumming Festival. Y de pronto yo recibo una llamada de la oficina de Carlos diciendo que teníamos que tocar en Venecia la noche antes de tocar en el Modern Drumming Festival. Imagínate tú. Y entonces yo les dije que no podía, que ya habíamos hecho todo un plan de filmar video, cámara, cosas, imagínate tú, eso como ahora yo cambio todo esto, no puedo. Y entonces encontraron una manera que para que yo pudiera hacer las dos cosas, y era volando en el Concorde, en el avión supersónico loco ese que ya no existe, ya ni siquiera existe. Que hacían tres horas París, New York, ¿no? Y entonces, te imaginas, yo salí dos días antes del Modern Drum Festival, dos días antes salí para Europa. Y ahí el fusorario me destrozó. Y toqué esa noche en Venecia con Carlos, y a las 5 de la mañana tomé un vuelo de Venecia a París, y a las 12 del día, otro vuelo de ese Concorde de París a New York, y desde el aeropuerto, en un carro directo al teatro, como una hora y media, dos horas de viaje más, en New Jersey, y de pronto en el escenario. O sea, pero completamente fuso. Un cambio de horario que no te puedo contar sin dormir tres días. Pero a veces esas cosas es mejor cuando sucede así, cuando uno no tiene ni siquiera mucho la capacidad de pensar en qué va a suceder, ¿no? Esto, tú estás tan destrozado, estás tan cansado y tan destrozado que dices, bueno, vamos. Y salió genial y todos estamos, aún yo miro ese video y Dios mío, si ahora me sucediera una cosa así, fatal. No, y pues increíble experiencia, ¿no? De repente también es la cuestión que no se ve, o sea, siempre checamos el DVD y qué padre, y sí, pero esta cuestión de la complicación de horarios, de conciertos, pues qué bueno que hubo forma de solucionarlo y pudimos tenerlo ahí. Y bueno, maestro, ¿usted en qué momento se encuentra musicalmente hablando ahora, en un momento de exploración, de sigue descubriéndose a sí mismo, más de madurez? Sí, yo cada vez descubro más de lo que verdaderamente a mí me fascina es estudiar y tratar de avanzar hacia lo que no puedo, ir hacia donde sabes, estudiar es muy bonito. El instrumento de nosotros, me imagino todos los demás también, pero bueno, el instrumento nuestro es un instrumento extremadamente enigmático, ¿sabes? Que no se sabe ni siquiera mucho. Es un instrumento que apenas tiene 100 años o algo así, y es un instrumento con unas posibilidades tímbricas increíble. De hecho, es el instrumento con el rango sonoro más amplio que existe. Nosotros tenemos notas más agudas que el piano, y tenemos notas más graves que el piano también, y todo lo que hay en el medio, ¿no? O sea, es una orquesta, es prácticamente una orquesta de percusión, ¿no? Y lo que se puede hacer con ese instrumento, nosotros los humanos no sabemos nada todavía, nada. Sí, pues como usted lo menciona, es un instrumento relativamente nuevo comparado con muchos otros. Claro. Y la evolución de la batería ha sido increíble en todo este tiempo, ¿no? Desde la misma construcción de la batería, que ahorita ya pues no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 50, 60, 70 años, ¿no? Y obviamente también en la ejecución de los mismos bateristas. Ya hay un mundo de posibilidades. Y maestro, ¿cuál es el rumbo que usted
cree que está tomando el jazz latino, o si también lo quiere extender a la música en general? ¿Cómo ve estos tiempos modernos comparados a cuando usted empezó, o aquellos años de tocar con Gonzalo Rubalcaba y Michel Camilo? No, la única cosa que a mí me desesperanza un poco, o quizás no un poco, bastante, es la falta de educación musical que existe en estos tiempos. O sea, la música, desde que la música se hizo algo enteramente accesible a todos, hacer la música, no escucharla, sino hacerla. O sea, desde cualquiera se pudo hacer un disco en su casa, solo, con un laptop, con una pequeña computadora. Desde ahí comenzó eso, ligado a este desastre promocional del que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, cuando ves la música que escuchan, la gente que hoy tiene 25 años, un poco que te aterroriza. Porque la educación musical que tienen las nuevas generaciones es muy pobre, muy mala. O sea, mala al extremo de contentarse con música que no es ni siquiera música. Ya, ¿no? De música que está hecha por, no sé, por una persona que se puso a hablar y cogió cuatro loops de batería y dos de guitarra y uno de bajo que a lo mejor no está ni siquiera en el tono de los de la guitarra. ¿Entiendes? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo es posible que hayamos ido desde Mozart hasta esto? Es un poco raro, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes, los jóvenes, o sea, los jóvenes estudiantes, la gente que estudia la música, se adentren y que transmitan qué cosa es la verdadera música. Que no se trata de estilos, ni se trata de instrumentos, sino de estudiar. Estudiar y de profundizar. Claro. Y maestro, usted sabemos bien que es un adicto al estudio. Y bueno, creo que es más adicto al estudio que a estar tocando en vivo, porque está precisamente en ese momento de exploración. Pero también, precisamente en Life in Music, no, nos gusta hablar de esta parte humana que a veces se trata tanto con el músico. Y bueno, usted es una persona increíblemente humilde. Es algo que yo le agradezco y que le aprendo aún más, aparte de la música. Y algo que quisiera saber, porque más allá de los premios, de la fama mundial que sí la tiene, usted es una institución. O sea, todo aquel baterista que quiere estudiar al menos Latin Jazz, pero yo creo que cualquier baterista en el mundo debería conocerlo usted y explorar su lenguaje. Ese es un increíble reconocimiento a su carrera. Pero usted, ¿cuál cree que sea ese mayor reconocimiento y el mayor legado que ha dejado el maestro Horacio Negro Hernández a la música? No, yo espero que el mayor legado sea siempre la seriedad, ¿sabes? O sea, eso que tú decías anteriormente, por ejemplo, para tocar un concierto en París, 2 horas, para tocar 2 horas en París, yo necesito 3 días. Un día para ir al aeropuerto, coger un vuelo de 10 horas, llega destrozado ya, duerme un rato, vete a hacer la prueba y toca un concierto de 2 horas y después vuelve para atrás. ¿Entiendes? O sea, si tú, por supuesto, o sea, sería muy injusto no pensar en ese público que está en París esperando para verte y que yo quiero tocarle a ellos también todos los días de mi vida, ¿no?
pero cuando comparo esas dos horitas de felicidad que tuve contra las que puedo tener en mi estudio yo solo ahí a mi aire, claro que prefiero mil veces estudiar. Sí. Y respecto al mayor reconocimiento que usted sienta que se le ha dado como músico, ¿cuál sería? ¿Sería el tener su batería en el Museo Smithsoniano? Por ejemplo, tener mi batería durmiendo ahí con el timbal de Tito Puente, con la trompeta de Louis Armstrong, ¿sabes? Con el piano de Duke Ellington. Increíble, enteramente increíble. ¿Cómo se da esta cuestión, maestro? ¿Lo contactan directamente a usted? Sí, te contactan porque creen que has hecho algo con el instrumento que no fue hecho antes, digamos, ¿no? Que una manera nueva de tocar un instrumento, algo que también me imagino que ellos crean que es algo que va a perdurar en la historia del instrumento, sobre todo, y de la música. Sí, y así es, maestro. Realmente creo que todos tenemos ese concepto de lo que usted ha hecho en la música, que ha sido un gran legado. Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría pedirle un mensaje para la comunidad de Music and Arts, para los papás que apoyan a los chicos en su estudio. Y en general para todos los músicos, es muy importante para nosotros escucharlo. Entonces, no sé, un mensaje, maestro. Bueno, esto es un mensaje no solo para los músicos, sino para todo ser humano. Yo pienso que lo que mueve al mundo y lo que nos mueve a todos verdaderamente es lo mismo. Es una palabra que se llama pasión, ¿no? Y seguramente yo creo, estoy enteramente convencido de que todo el que tenga una pasión por algo grande, una pasión inmensa por algo, lo puede conseguir. No, eso quizás es lo que le llamamos los sueños. Los sueños se pueden conseguir. O sea, el mejor consejo que yo le puedo dar a en este caso los músicos es que se puede, que es posible, que hay que ser serio, hay que ser dedicado, hay que ser estudioso, hay que ser interesado, pero si tienes la pasión envuelve todas esas cosas, ¿no? Y lo vas a lograr, seguramente lo vas a lograr. Es difícil, no es fácil. Todo es muy difícil, cualquier cosa, o sea, hay muy buenos músicos en este mundo, hay muy buenos médicos en este mundo, hay muy buenos científicos, hay muy buenos carpinteros, hay muy buenos, pero si tu pasión de verdad existe por algo, tú vas a lograr ese algo, si lo persigues, lo vas a lograr, si esa mezcla existe, ya, si está la pasión y el interés y el deseo, usted lo va a hacer. No, nunca, nunca mires para atrás y nunca tengas miedo porque va a venir. Seguiremos su consejo, maestro. De verdad que sí. Y más en unos tiempos tan complicados como estos, ya lo platicábamos sí. fuera del aire. Y bueno, la música es un excelente medio para salir adelante. Sí, señor, especialmente en estos tiempos, o sea, estos tiempos que no podemos ni siquiera salir de casa. Esto es el mejor momento del mundo para estudiar. O sea, este es el momento. Claro, ya para desquitarnos una vez sí, que pase sí. Esto y a darle en vivo con todo. Con todo, con todo. A ver cuándo volvemos para allá. Esperemos que pronto, maestro. Vamos a terminar, si me lo permite, esta entrevista. Con una sección característica que se llama Decisiones.
Entonces yo le planteo dos escenarios y usted escoge uno, ¿le parece? Decisiones cada día. A ver, diga. Bien. ¿Estudio en casa o giras? Pero bueno, ya nos dio una guía para eso. Oh, los dos, ¿no? Es que los dos son importantes. ¿Italia o Estados Unidos? Qué pregunta. ¿Italia o Estados Unidos? Italia, millones de veces. Ok. ¿Un combo de 3 a 5 músicos o una big band? Si ya tuviera que escoger eso para toda su vida. No, no, los dos. Ok. ¿Ride o crash? Me hacen falta los dos. Ok. Vamos a terminar con una que tal vez sea complicada. ¿Verde Lima o menta? ¿O qué tipo de verde? Verde. Este año va verde todo. Ok, sí, porque es fan del color verde. Nos hemos dado cuenta. Sí, señor. La esperanza. Perfecto. Es también uno de los colores insignia de Music and Arts, el verde. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido de verdad increíble. Quiero seguirle externando cómo es que usted influye en nuestras vidas y no nada más en nuestra carrera musical. Y estoy seguro que hablo por muchos músicos que le estamos muy agradecidos. Sé que tal vez sea difícil dimensionar eso. Pero está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro estudio. De verdad, se lo digo con todo el corazón. Es un honor. Gracias, maestro. Y bueno, ya para terminar, le agradecemos a todas las personas que estuvieron al pendiente de esta transmisión. Tuvimos muchísima gente. Le mandan muchos saludos, maestro. Recuerdan sus participaciones aquí en Jalapa. Y bueno, seguimos mencionándolo. Es alguien que ha dejado huella en todos los músicos a nivel mundial. Y bueno, los invitamos también a que sigan mañana la transmisión de Life in Music. Tenemos a Oliver García, es productor, ingeniero, baterista, un increíble músico y amigo, con el cual tuvimos la fortuna de hacer dos producciones discográficas de Music and Arts. Y el maestro Emanuel Mora, un guitarrista, compositor y laudero también, increíble músico de jazz, pero también ha explorado diferentes géneros como el rock, una institución de la guitarra en México. Y bueno, estamos muy agradecidos, maestro. Gracias, de verdad, gracias. No tengo palabras. Y bueno, vamos a la sesión privada, que ya también es algo característico de Life in Music, para todos los alumnos. Estén atentos y ahorita nos vemos con el maestro. Gracias, maestro. Perdóname, Cris. Salúdame, sí, por favor, muy fuerte a Felipe Polanco. Ok, sí. Que siempre me ayuda con las baterías cada vez que llego a Jalapa. Sí. Yo le doy su mensaje al buen Felipe. Claro que sí. Sí lo conocemos muy bien. Un excelente baterista y mire, yo no sabía que él lo apoyaba con las baterías. Sí, siempre se ocupa muy bien de mí. Perfecto, maestro. Bueno, pues entonces cerramos aquí la transmisión en Facebook Live. Yo me quedo con el maestro. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un honor y esperen más sorpresas, de verdad. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.